Billboard a la música latina el próximo 21 de octubre, no grabados, como otras premiaciones, en vivo. Qué cosa buena, y en vivo también estamos nosotros aquí en un nuevo día, en este miércoles 9 de septiembre del 2020. Y como bien dice mi querida Stephanie, nosotros ya tenemos la lista aquí de quiénes serán los que se van a presentar en premios Billboard de la música latina. Okay. Y bueno, unos le dijeron a Damari, otros te dijeron a ti, otros a mí, entonces les vamos revelando. Mira, bueno, la verdad que sí, porque yo sé que será una verdadera lluvia de estrellas la que se estará presentando en vivo en la premiación más esperada. Ustedes, estoy seguro que quieren saber más, ¿verdad? Bueno, bueno, a ver, comienzo, a ver. Ahí ver, estamos escuchando a Farruko. Ella llegó depresiva, pero le pusieron tusa. Ay, se soltó y se desabotó, no la blusa, se le pegó en la juca. Cómo me gusta la música de Farruko. Fíjense que el cantante y compositor boricua es finalista a 10 premios y va a estar esa noche completamente en vivo. No más, no más 10. Oigan, también le vamos a poner el toquecito regional mexicano y uno de los primeros confirmados es el rey de los corridos, Gerardo Ortiz. Que lo ocupa el frío, te estoy esperando y si no he dormido es porque en mi cama siento. Pero no son los únicos, porque estos hermanos nos encantan, hermanos mexicanos que nos ponen a disfrutar con su buena música. Jesse y Joy también van a estar. No le pongas mucha atención a las cosas malas, mi amor. Échalas afuera. Cómo me gustan Jesse y Joy, cuánto talento. Al igual que el talento de Ozuna. Wow. Lo vemos. Que es la rola de Black Eyed Peas. Vamos. Uy, a citar, sí, también. Me encanta esa canción. Se va a unir en una explosiva colaboración con los Black Eyed Peas. Que por cierto trae rola super nueva, que a lo mejor también por ahí la de Caramelo, por supuesto. Y a mí me encanta este osito. Yo le digo como osito. Es el reggaetonero panameño Sech. Escuchemos. Y ahora todo cambió. Ella, Mari, una botella, gracias al maltrato, cha, se puso bella. Sola. Tú la quieres y no te quiere. Chiquillo, él es finalista para 7 premios Edge y también ofrecerá un estreno televisivo y que también nos cante esa porque nos gusta. Pero mira, nos encanta también saber que va a estar Wisin, que tendrá una participación musical especial, así que nos encanta. Tú me deseas, no nos matemos la curiosidad. Maldades. Y estos son algunos nada más de los que van a participar en vivo. Recuerden, los premios Billboard a la música latina serán el próximo 21 de octubre, empezando a las 7:06 Centro, solo por Telemundo.